Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun. Vamos a jugar con una nueva arma. Esto es una review, pero una review sorpresa, ¿eh? O sea, ¿os acordáis que esta arma no la voy a conseguir ni de coña? Pues toma, la he conseguido. O sea, increíble, ¿eh? Las cosas que puedo hacer cuando me pongo, ¿eh? Porque, chicos, esta era imposible que yo la consiguiera, pero al fin sí. Es decir, tuve que jugar 15 partidas seguidas y intentar ganarlas. Madre mía, tardé 2 horas casi, o 1 hora y media. Pero bueno, chicos, vamos a probarla, vamos a jugar con ella. Es un arma melee. Yo pensaba que no era melee, pero sí lo es. Voy a probar eso que también hicieron en el vídeo que hice la review, o sea, que hice una reacción, y es que se puede pintar en la pared. Que no sé si es verdad, pero si es verdad, pues estaría chulo. Lo probaremos. Así que, chicos, vamos a jugar con ella. Está a muy bajo nivel, es épica. Habría que subirla de nivel. No lo voy a hacer en este vídeo. Si queréis, darle muchos likes. Y yo la mejoro, chicos. En serio, la mejoro, no broma. Estoy loco, ¿eh? Así que venga, vamos a darle. Vamos a ir a un mapa donde yo pueda probarla. La gente va a decir, Enrique, la fiesta del cuchillo. No voy a ir a la fiesta del cuchillo, que me enfado con vosotros. O sea, literalmente me voy a ir a un mapa donde no me pueda enfadar nunca, ¿vale, chicos? Claro, o sea, a ver, un mapa que no me pueda enfadar. Vale, puede ser que la Casa Blanca no me enfade tanto. Vamos a jugar ahí, ¿vale, chicos? Y luego ya, es que la fiesta del cuchillo no puedo ir, lo siento, chicos. Es que la fiesta del cuchillo la gente tiene las armas muy tochas y de nivel 10. Módulos de nivel 10, no puedo. ¡Uy! Dios, qué bonito se ve. ¿Por qué brilla tanto y se ve tan bonito? Y tiene un GIF, o sea, decir que se mueve, macho. Me gusta. Vale, vamos a hacer la prueba de esto, atentos. Claro, efectivamente era una trola. El chaval ese lo hizo de broma. ¿Qué tío? Madre mía, mamá mía. Momento, 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 voy a probar una cosa. A ver. ¿Cómo que no? Claro que sí, nada, es broma, chicos, no se puede. Pero bueno, parece que sí que se puede, qué chulo. ¿Qué hace este tío aquí? Chicos, pero... Vale, de momento vamos bastante bien. What the fuck? Un momento, una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta. Tengo muchas preguntas. ¿Esto tiene munición infinita? Espérate, chicos, tengo que contaros algo, ¿vale? Esta arma, fuera de coñas, tiene munición infinita. Es decir, a ver, creo, ¿eh? A ver, yo estoy disparando. No voy a soltar el botón de disparar, ¿eh? Estoy disparando, estoy disparando. Sí, eso tiene munición infinita. O sea, esto no se gasta la munición. Es decir, yo puedo estar disparando desde aquí, 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 ahora mismo ya, que no gasta, a ver. Ay, Dios mío, que no gasta munición, tío, pero ¿qué dices, tío? Se han equivocado, ¿no? O sea, será un fake de estos. O sea. Míralo, no gasta munición. Pero tío, ¿por qué no gasta? A ver, vamos a ser sinceros. Igual eso no está enchetado, ¿no, chicos? No está enchetado en realidad. O sea, el no gastar munición no quiere decir que vaya a ser la mejor arma del mundo. Aunque lo tengamos en mítico, ¿no, chicos? Pero es algo que me causa por pues, risa, ¿no? Está bastante guay, ¿no, chicos? Que no tengamos. Bueno, un momento, chicos, que yo, si no hago esto, no soy tranquilo, tío, lo siento. Bueno, el caso. ¿Qué es eso, tío? Me ha impresionado mucho, la verdad, que no tenga munición. Me ha impresionado, o sea, que no cargue, quiero decir, porque munición infinita tiene. Es un spray, también es cierto, pero. Y encima es del modo melee, vale. Se entiende que al ser de modo melee, no tiene. O sea, no tienes que cargar y tiene munición infinita, claro. El atacar simplemente sería infinito porque es un arma melee. No es tan extraño, la verdad, pero sí que me parece curioso y me gusta. Lo que no me gusta, chicos, evidentemente, de esta arma. A ver, que sea un lanzallamas, bueno, me da igual, porque ya estamos en una época que me da igual. O sea, no me gustan los lanzallamas. Bueno, hay un lanzallamas que sí que me gusta mucho, ¿vale? Pero no me gustan los lanzallamas en general. Pero, bueno, pero está bien, o sea, tampoco vamos a morirnos. Pero lo que no me gusta, chicos, evidentemente, es que el arma, chicos, está muy baja de nivel. Mucho, mucho, no hace daño. Pero que, a ver, que también es cierto que es normal, ¿no? Si es un arma épica, pues no va a hacer daño. Claro, es que también vamos a ir mintiendo. Entonces, claro. Bueno, es lo único que no me gusta, pero joder, eso tampoco podemos decir que sea algo negativo, porque Pixel Gun lo ha hecho así. Si ellos quieren decidir ponerla en esa categoría, en plan épico, pues vale, pues nada, es un arma épica. No sé por qué han hecho eso. Hay veces, o sea, esas decisiones, ¿cómo se toman? En plan, chicos, vamos a hacer una nueva arma de un evento, ¿vale? Pero va a ser un arma épica en 2023. Ah, ahora, ya sé por qué ha sido, en verdad. Porque la gente gastará gemas para mejorarla, ¿no? Claro. Qué listos son. Pero lo que no entienden ellos es que las gemas ya no se compran. Si son facilísimas de conseguir gratis. No lo digamos en alto, chicos. A ver si lo van a quitar. Que cada vez que yo digo algo en un vídeo, lo quitan, no es coña, ¿eh? O sea, yo no quiero decir esas cosas porque cada vez que yo hablo de un vídeo, de algo, cualquier cosa, alguien me está escuchando de la compañía, chicos. No es coña, ¿eh? O sea, debería hacer un vídeo conspiranoico, ¿vale? Si queréis lo hago mañana o pasado mañana. Voy a hacer un vídeo conspiranoico sobre yo y la compañía. Porque os juro que me están espiando, o sea, literalmente, ¿eh? En los vídeos. Y hay pruebas, ¿eh? O sea, literalmente hay pruebas. Y mucha gente lo sabe. Y cuando hacía los directos ya ni te cuento, ¿eh? O sea, hay muchas pruebas. Por ejemplo,
¿Os acordáis de que cuando tú ponías la cuenta en inglés os daban gemas por los vídeos de los americanos que subían cositas? Ya no lo dan, porque hice un vídeo yo. No es coña, miradlo, no, a mí ya no me lo dan. O sea, no sé si es porque yo hice el vídeo, pero cuando yo hice el vídeo ese de cómo se conseguían esas cosas, que fue, creo que una historia, o un vídeo, fue que hace poquito, desde ese momento ya no se puede conseguir. Yo entro y no me deja, os lo juro que no me deja, ¿eh? Ya, lo he puesto en inglés, han salido nuevos vídeos y no me ha aparecido ninguna recompensa debajo de las notificaciones. Entonces, ¿por qué será? Es que yo estoy ya un poco como rayado por si me están espiando. Pero bueno, que me da igual. El caso, ha habido muchas cosas así, chicos, que han ocurrido y bueno, es extraño, sí, pero bueno, diremos que es casualidad, ¿vale, chicos? Hasta que haga el vídeo conspiranoico, ¿vale? Que será un vídeo en plan de coña, evidentemente no creo que me estén viendo, pero sí que pasan cosas que yo digo siempre. Igual es porque es obvio, ¿no, chicos, que lo diga? O sea, igual las cosas que digo son tan obvias que las hacen, pero porque son obvias, ¿no creéis vosotros? ¿Qué será eso? Es decir, ¿no creéis que si yo digo, por ejemplo, si yo digo que van a hacer una temporada de este juego bajo el agua, ¿no creéis que es obvio que algún día la harán? Uy, ¿qué skin más? ¿Qué skin es esa, niño? Uy, ¿qué skin es esa más chula? En blanco y negro. Es la skin del... Esta skin es la de... Niño, enséñame la skin. Esa skin es la de Mickey Mouse, pero con un gorro. ¿Y ese gorro cuál es? Ah, vale, que es un gorro que existe. ¿Vale? No estoy seguro, dejadme en los comentarios qué skin es, chicos. O si se la ha hecho él, ¿no? En blanco y negro, seguramente. Le ha quedado muy bien, le ha quedado muy bien. Bueno, el caso. Ese que es mucha casualidad, os lo juro, tío. Es mucha casualidad, de verdad, ¿eh? Yo sé que igual es porque lo que digo es obvio. Por ejemplo, si yo digo, chicos, van a sacar una temporada bajo el agua. En plan, que tú tengas que matar y que se vea todo un mapa bajo el agua. Con armas del océano, bajo el agua, otra vez. Como hicieron hace poquito, tal. Y si yo lo digo, igual ocurre. Pero claro, porque es obvio, ¿no? Que puede ocurrir. No creo que sea porque... ¿Sabéis a lo que me refiero? O una temática... O van a hacer un pase de batalla de Five Nights at Freddy's. Pues igual ocurre. Pero es porque es algo obvio, no porque me estén espiando. Puede ser eso, o puede ser que me estén espiando. Una de dos. Pero a ver, chicos, ¿qué os parece a vosotros el arma? Bueno, está bien, ¿no? Hemos subido de nivel, bien, esto me gusta. En esta cuenta sí que me gusta subir de nivel, porque como ya tengo el nivel 65, cuando subes de nivel te dan o armitas, o gemas, o monedas, tío. Está muy bien, la verdad. Eso sí que lo hicieron muy bien en su momento, chicos. Vamos a decir que eso sí que lo hicieron muy bien, ¿eh? Lo de poner un nivel máximo y luego ya que te den cajas todo el rato, porque así puedes farmear. Yo, por ejemplo, no, pero la gente que juegue muchísimo este videojuego, madre mía, se habrá farmeado un montón de cosas, ¿no, chicos? Claro, ya tendrá las armas rojas, habrá farmeado un montón, no sé, me parece guay esa... que eso, por cierto, está copiado del... Eso está copiado del The Division, está copiado del Destiny en su momento, está copiado de algún otro juego más, el Albion Online, ¿qué más? Y muchos más, ¿eh? ¿Del Borderlands? No, bueno, del Borderlands más o menos, del nuevo Borderlands. ¿Qué más? Algunos juegos más, pero está muy guapo, tío, está muy bien que le hayan puesto aquí, la verdad. Bueno, el caso, el arma me gusta muchísimo. Es súper bonita, me gusta que brille un montón y que se mueva súper guay, como en plan... Bueno, eso es una bomba. En plan Cyberpunk, fijaos, con la X. Hostia, me recuerda mucho a Jinx. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? A Jinx de Netflix, de League of Legends, la serie. Que, por cierto, pedazo de serie más increíble, pero bueno. En el caso... hostia, Netflix, qué buena serie hace a veces, ¿eh? O sea, la gente, ¿por qué se queja de Netflix muchas veces, chicos? Es que no lo entiendo. A mí las series que hacen me gustan, ahora que lo estoy pensando. O sea, la de One Piece ha estado guapísima. La de League of Legends es Jesucristo, pero por multiplicado por 100. Y la de Stranger Things... No tendréis ninguna queja sobre esa serie, ¿verdad? Está guapísima. Así que, no sé, hace muy buenas series muchas veces. Bueno, el caso, que el arma está guapísima, me recuerda mucho a Jinx, por la X, esta que brilla tanto, y por este diseño que tiene tan... Como cyberpunk, no sería... Sí, algo así, ¿no? Cyberpunk podría ser, no sé, algo así. Y me gusta, tío, me hace gracia. O sea, y parece buena. Porque estoy matando incluso siendo un arma de una categoría muy baja, chicos. Entonces yo, para mí, esta arma es muy guay, ¿eh? Y además, me gusta que sea infinita, tío. Que tú te mantengas el botón de disparar y no tengas que cargar el arma. Ni haya una cantidad de munición que se vaya bajando con el tiempo. Eso está guapo. Eso es muy OP. Me gusta. Pero claro, deberíamos, creo que, subirla de nivel, chicos. ¿Queréis que suba el arma de nivel, aunque sea un nivel más? ¡Hostia! ¡Que he hecho la misión de matar con épicos! Bueno, está bien. Chicos, ¿queréis que haga un vídeo donde la suba de nivel aunque sea un puntito más? O sea, legendaria, a ver cómo es el cambio. Yo lo hago, ¿eh? Si queréis, mañana lo hago. Así que, bueno, dejad muchos likes, porque si lo voy a hacer me voy a gastar 300 gemas, chicos. Son 300 gemas, son bastante, ¿eh? Vale, pues simplemente eso. Eso sí, vamos a ganar la partida ahora y ya dejamos el vídeo, ¿vale, chicos? Esto que estoy haciendo me gusta porque estamos consiguiendo puntos, tío.
Es muy buena la arma, tío. Está bastante bien. ¿Desde cuándo una épica? Mira, os voy a decir una cosa. Esta arma podría ser una de las que son buenas siendo épica. Por ejemplo, hay armas que son legendarias y son buenísimas. Y armas que son épicas y pueden ser buenas. Pues esta sería una de las que es épica, pero no lo parece mucho, ¿no? Chicos, podríamos decir. Porque me estoy partiendo la cabeza con todos y les estoy ganando. O sea que la veo bastante bien, la verdad. Esa arma no vale, la que tú estás utilizando, niño. O sea, tienes que saber utilizar mucho esa arma para dispararla, anda. Esa es la Belibera, yo a mí se me da muy bien. Se me da muy bien. Pero bueno, eso, que está guapa la arma, chicos. Dejadme en los comentarios qué opináis. Y poco más. Pero bueno, no voy a irme de la partida porque estoy muy viciado, ¿vale? Me voy a pasar esta partida primero. Conseguimos los puntitos y ya dejamos el vídeo, ¿vale, chicos? Aunque dure un poquito más. Pero bueno, espero que le hayáis dado muchísimos likes, porque esto me ha costado un montón conseguirlo. Me tuve que dejar de jugar al Starfield aposta para conseguir el arma, chicos, por vosotros. Y eso es algo que yo nunca hago, porque yo jugar a los videojuegos que me estoy pasando en su momento, nunca los dejo, porque estoy un viciado. Soy un viciado, vaya. Soy el más viciado del mundo, literalmente. Entonces, claro, ¿me entendéis, no? Así que, bueno. Chicos, ganaré la partida. Porque aún puede ser que alguien me pase, ¿eh? Eso depende. Si hay alguien que le queda muy poquitos puntos ya, igual me revienta. ¿Entendés? Tío, que esa arma, que tú no puedes utilizar esa arma, niño, que no sabes utilizarla. Que hay que disparar un poquito para abajo para que la munición llegue. O sea, es una técnica muy rara que hay en este videojuego con ese tipo de armas. Pero vale. Vale, pues nada, chicos, creo que hemos ganado la partida. Ahí estamos, victoria. Bueno, una victoria con esta arma no está nada mal. 26 kills, bastantes puntos para mí, para el pase de élite. Y el arma me ha gustado. Lo que más me ha gustado, chicos, es que tú puedas disparar a la pared y que parezca que puedes poner un spray, pero en verdad es mentira. No puedes poner ningún spray a poner. O sea, se lo inventó el niño ese del vídeo del otro día. O sea, y se lo inventó bastante guay, la verdad. Hizo bastante bueno. Fue una risa tremenda, la verdad. Hizo así. Él vino por aquí, disparó aquí y todo el mundo diciendo, ¿qué hace? Y de repente hizo así, chicos, y dijo, ¡hala! Y todo el mundo se pensó seguramente que se podían hacer como yo, que me pensaba que podían hacer así. ¡Hala! Fijaos lo que he pintado. Mira, es increíble, ¿eh? Está guapo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!